algo que no lo deja en paz. Hay algo que no te deja avanzar. Hay algo que no te deja crecer. A veces tú dices, yo busco la salida y no encuentro la salida. A veces tú dices, yo siento que cumplimiento, liberación en tu vida. Todo lo que no es de Dios tiene que retroceder. Todo lo que se ha levantado en tu casa, en tu familia, tiene que retroceder. Toda batalla espiritual tiene que irse en el nombre de Jesús. Padre, declaramos liberación en esta noche. Declaramos liberación en esta noche. Vamos, levanta tu mano en el nombre poderoso de Jesús. Toda atadura se va. Toda opresión se va. Todo espíritu demoníaco se va. Siento la gloria de Dios. Siento el poder de Dios en esta hora. Ale pendiente por ahí. Padre, por el poder de la palabra, hoy se va lo que te hizo la guerra. Hoy se va todo levantamiento en tu vida. Hoy se va por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Pendiente por ahí, pendiente. Todo espíritu demoníaco se va de los cuerpos. Yo siento la gloria de Dios. Siento el poder de Dios. Se activa algo poderoso en esta maravillosa noche. Se le habló a los demonios. Pendiente a los líderes por allá. Demonios, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Principado, se van de los cuerpos. Y sé que transformado yo seré. Padre, en el nombre de Jesús. Principado, vete. Vete, demonio. Ella agarra por allá. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Siento una, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús. Siento que Cuba se está moviendo aquí. Siento que la gloria de Dios se está moviendo aquí. Siento el poder de Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, vamos, levanta tu mano y adora. Levanta tu mano y glorifica a Dios. Dije que lo que te hace la guerra se va. Dije que lo que se levantó en tu vida se va. Dije que toda opresión se va. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo siento la gloria de Dios. Los demonios no van a aguantar. Ellos van por fuera. Dije que avivamiento en la ciudad. Dios mío, ¿qué es esto? ¡Fuego! Liconda cuema, está cuema y Padre, que el nombre de Jesús. Padre, yo siento tu poder aquí. Yo siento la gloria de Dios. Ay. Se le habló a toda brujería en esta hora. Se le habló. Pendiente allá. Demonio, suelta los cuerpos. Cartagena libre. Siento una atmósfera de gloria aquí. Siento muy contigo. Está llena. Cierre sus ojos y adore. Cierre sus ojos, que Dios mío. Siente, Dios mío. Toda maldición generacional en tu familia se va ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Levante su mano. La ciudad de Cartagena es libre. Vamos, levanta tu mano. André, yo siento algo poderoso aquí. Cierre sus ojos, que usted no vino de espectador. Usted no vino de espectador ni de espectadora. Levanta tu mano. Yo estoy hablando con los guerreros. Estoy hablando con la guerrera. El Espíritu de Dios me hablaba ahorita en la tarde y me decía: traigo libertad. Traigo libertad. Traigo libertad. Traigo libertad. Demonio, abandonen los cuerpos. Oye, un maico maní. Padre, que el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Está pasando. Los cielos se están abriendo. Pendiente a los líderes, pendiente. Pendiente ahí, pendiente. Cristian. Pendiente con ella, ponte tu mano. No hay enfermedad. Dios mío, ¿qué es esto? Esto no es cuento. Está el poder de Dios. Allí hay libertad. Oh, Jesús. Algo está pasando. Poderoso. Los cielos se están abriendo. Poderoso. Ángeles, pastor, están cantando. Candela, pastor. Padre, ministro, candela. Padre, en el nombre de Jesús.
se va. Actividad. Adora, levanta tu mano. Donde está el Espíritu de Dios. Hay libertad. Allí hay libertad. Padre. Pendiente que la están agarrando allá, pendiente. Pendiente que se fue. Pendiente. Se están abriendo. Ministro, pendiente. Ángeles están cantando. Poderoso. Y los demonios están huyendo. Se va lo principado. No se va. Se va lo principado en esta noche. No hay cautividad. Dios mío. Donde está el Espíritu de Dios. Allí Espíritu hay de Dios. Espíritu algo de Dios, pasando, algo se va del estómago, lo que no es de Dios, va saliendo, va saliendo, cantando, va saliendo, se le dio una orden, yendo, no hay enfermedad, se le dio una orden a lo que no es de Dios, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, se le dio una orden a lo que no es de Dios. Se le dio una orden a la tristeza. Se le dio una orden a la desesperación. Se le dio una orden a ese espíritu que dijo que tú eres un fracasado. Que tú eres una fracasada. Tiene que irse en el nombre de Jesús. Ese levantamiento se acabó. Estoy hablando con los guerreros aquí. Eso que se levantó en tu casa, en tu familia, se acabó en el nombre de Jesús. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Yo no sé, pero usted está como callado. Es muy fácil de pronto usted decir en medio de un video, eso fue actuado. Lo que pasa fue que le pagaron. Usted está viendo aquí en vivo. Estamos en un evento en vivo. El poder de Dios es real. La gloria de Dios es real. Yo siento unción. Yo siento poder de Dios aquí. Le habló a todo espíritu de serpiente que se desenroque de los cuerpos. Yo siento una gloria poderosa de parte de Dios. Hay cadenas que se parten en esta noche. Hay enfermedad que se van de los cuerpos en esta noche. Hay batallas espirituales que se van de los cuerpos en esta noche. De aquí yo veo, siento poder, siento gloria de Dios. La enfermedad se va, la dolencia se va, quebranto suelta los cuerpos. Dios mío, qué gloria. Dios mío. Ay, 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 ay. Pendiente, hombre, pendiente. Que el nombre poderoso de Jesús. Que el nombre poderoso de Jesús. Demonio, suelta los cuerpos. Principado. ¿Dónde están los guerreros aquí? ¿Dónde están las guerreras? ¿Dónde están los que claman? ¿Dónde están los que creen en un Cristo vivo? ¿Dónde están los que vinieron a un evento de gloria? De poder de Dios. Wow. Ay. Se van los luaces. Dios mío, qué gloria. Dios mío, qué gloria. Poderoso. 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 Oh, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Pendiente, líderes, pendiente. Los niños no tengan miedo, tranquilos. Hay una unción poderosa aquí que se está moviendo. Ángeles están. Algo está pasando. Se van. Los aires se limpian. Abriendo. Se limpian. Ángeles los aires. Dios mío. Cantando, poderoso. Los demonios están huyendo. Poderoso. No hay enfermedad. Se va lo que no es de Dios. No hay cautividad. Se va lo que no es de Dios. El Espíritu de Dios. Se va. Hay libertad. Que el nombre de Jesús. Está pasando. Espíritu Santo. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. Espíritu Santo. No hay enfermedad. Se va ahora. No hay cautividad. Se va ahora. Donde está el fuego de Dios. Dios.
allí hay liberta, Espíritu Santo. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Liberta, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos, levanta tu manita. Poderoso. Pendiente con eso. Hay luas que van a salir. Hay demonios que te han perseguido en sueño. Demonios que han atacado a tu familia por mucho tiempo. Que han pensado que tú le perteneces, que ellos le pertenecen. Ellos se equivocaron contigo. Ellos van para afuera. Hay gente que están vomitando por ahí, resguardo. Hay resguardo que van para afuera. En el nombre poderoso de Jesús. Allí hay. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios se están huyendo. Gloria. No hay enfermedad. Poderoso. Poderoso. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay la poderoso. Páralo. Algo está pasando. Principados se van. Se van. Están cantando. Y los demonios están huyendo. Se van. No hay enfermedad. Se van en el nombre de Jesús. Las enfermedades tienen que abandonarte en esta noche. Se va ahora. Y algo está pasando. Se va ahora. Los cielos se están abriendo. Se va ahora. Ángeles están cantando. Y los demonios. En el nombre de Jesús. No hay enfermedad. Van para afuera. Van para afuera. Cuidado ahí, cuidado ahí. Pendiente allá, pero Dios mío, ¿por qué es lo que está pasando por allá? Perky, ¿pero qué es eso? Suelta los cuerpos de demonio. Escuchen claro. Escuchen. Escuchen, amigo. Pastor, ¿qué es lo que está pasando? Se llama manifestación de Dios. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Podíamos venir y darte una palabrita y decir, ah, bueno, ya. La palabra tiene que salir con gloria, con unción, con poder. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. No creas que estamos inventando. Aquí está el poder de Dios. Y los demonios no soportan la presencia de Dios. Ellos tienen que pendiente por allá. Dios mío, ¿qué es eso? Pendiente allá. Dios mío, Padre. Es que el nombre de Jesús, demonio, suelta los cuerpos. Suelta los cuerpos. Suelta los cuerpos. Padre, que el nombre de Jesús. Usted vino a recibir liberación aquí. Usted vino a recibir algo de parte de Dios. La Biblia habla de un hombre que estaba endemoniado, poseído por demonios. Un hombre que estaba atado por el diablo. Los familiares quizás no tenían esperanza. Porque este hombre, dice la Biblia, que lo amarraban con cadenas y con grillos. Había algo que pusieron en él. Había algo que lo atormentaba. Quizás como muchas personas en este tiempo, hay algo que lo atormenta. Hay algo que no lo deja quieto. Hay algo que no lo deja en paz. Hay algo que no te deja avanzar. Hay algo que no te deja crecer.
A veces tú dices, yo busco la salida y no encuentro la salida. A veces tú dices, yo siento que todas las puertas se me están cerrando. Yo siento como que no tengo oportunidad. En esta noche vengo a decirte de parte de Dios que Él comienza a abrirte las puertas que estaban cerradas. Vine a hablarte de parte de Dios, a decirte que tu familia sí va a avanzar. Tú sí va a avanzar. Tus hijos van a avanzar. ¿Será que alguien me está entendiendo? Por favor, vine a hablarte en esta noche. Dios mío, vine a declarar algo de parte de Dios sobre tu vida. Esa batalla no puede seguir en ti. Eso que te atormenta no puede seguir en ti. Eso que no te deja avanzar no puede seguir en ti. Hoy es la noche que Dios ha marcado para que eso se vaya de tu descendencia. Hoy es la noche que Dios ha marcado para que haya un rompimiento sobrenatural en tu vida. Hoy es la noche que Dios ha marcado para traer algo nuevo. Nuevas puertas comienzan a abrirse. Algo poderoso comienza a hacer Dios contigo. Yo siento una unción poderosa aquí. Yo siento el Espíritu Santo de Dios soplando en esta noche. Lo que pasa es que quizás si nos ponemos a pensar quién, en qué momento, qué tú haces ahí, hey, qué haces ahí, suéltala. Que el nombre de Jesús. Tú te pones a pensar, ¿quién? ¿En qué momento este hombre llegó a un estado de que tenían que amarrarlo con cadenas y con grillo? ¿Por qué razón llegó a eso? Pero ¿sabe lo impresionante de la historia? Que el mismo Cristo de la gloria llegó. Y llegó directamente donde estaba el hombre. Y llegó a libertarlo. Llegó a romper cadenas. Y yo creo que así mismo el Espíritu de Dios comienza a visitar tu casa. Mientras tú estás aquí, Dios está haciendo algo en tu casa en esta noche. Mientras tú estás aquí, el Espíritu de Dios está quitando toda la armadura en tu casa, en tu familia. El Espíritu de Dios está rompiendo ataduras que lanzaron sobre ti, sobre los tuyos. Mientras tú estás aquí, hay una pelea, hay algo que se está peleando. Parece como que no están aquí. Alguien está aquí, por favor. Enfermedad se va ahora. Atadura te va ahora. Y llegó el Cristo de la gloria. Y llegó a Gadara. Corre, corre, corre.
llegó a Gadara Jesús. Y allá en Gadara sucedió algo tremendo. Y yo creo que hay una gloria poderosa que se está moviendo en Cartagena, donde hombres y mujeres de Dios se levantan con un ministerio poderoso. Estoy hablando con la generación que se va a levantar. Estoy hablando con la generación que se levanta. Estoy hablando con los que se levantan creyendo que todo el tiempo no van a estar igual. Yo siento una unción. Yo siento algo poderoso aquí. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento el poder de Dios. ¿Será que podemos seguir? ¿Podemos seguir un ratico más? Que el nombre de Jesús avanza. Vamos, levante su manita. Gloria a Dios. Vayan acomodándose, por favor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer algo. Quiero que usted vuelva a su asiento, lo que pueden. Gloria a Dios. Voy a seguir orando ahora en un momento. Quiero que me escuchen. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahorita yo lo voy a mandar a bajar para orar por cada uno de los que quieran bajar. ¿Me escucharon? Ahora simplemente estaba declarando una palabra de liberación. Los aires son limpiados. Tenemos por acá personas que nos están visitando de Santa Marta. Los de Santa Marta, ¿quiénes son? Santa Marta.